las utilidades y beneficios que ha tenido este proyecto que ILCE nos ha otorgado a la escuela, es algo que ha beneficiado tanto a nuestros alumnos como a los maestros, al igual que los padres de familia. Ha sido un arma muy buena, le damos más prioridad a lo que son las TICs, tenemos maestros muy capacitados para ello. Desde mi punto de vista, me gustaría decir cuatro cosas relevantes o que busco que sucedan durante la planeación y después en la implementación de la clase. Primero, que esté centrada en las competencias del alumno. Identificar a mis chicos en términos de qué habilidades y en dónde tienen los retos, dónde están las áreas de oportunidad, me permite conocerlos un poco más y atender a cada una de sus necesidades. A partir de ahí selecciono las diferentes presentaciones digitales que se encuentran en los contenidos que el ILCE nos ha puesto a disposición y hago una selección minuciosa al respecto. El segundo punto es la logística de la presentación, es decir, el orden en que se van dando estas presentaciones. Es importante cuando entra en video, es importante cuando se hace una reflexión, es importante el momento en el que se dé un debate, ya sea en plenaria o de forma individual en una producción escrita que hemos hecho en las tabletas o en el diario de estudio, cualquiera de los dos. En el caso de las tabletas se envían por correo electrónico y hay una ventaja adicional. Tercero, los jóvenes son muy dinámicos, ellos son sumamente tecnológicos, cada vez que llega a su mano una nueva forma de trabajo, están ávidos de poderla conocer y esto ha hecho que las clases se vuelvan más interesantes. Y la cuarta es el apoyo que he tenido tanto de los padres de familia como de las autoridades de la institución. Es fundamental que el núcleo pedagógico, es decir, profesores, padres de familia y contenidos, estemos trabajando de manera muy elocuente para que los resultados de cada uno de los muchachos en términos de aprendizaje y de desarrollo social sean los mejores. Los padres de familia también nos dimos cuenta que les gustó mucho esta idea, la responsabilidad que esto también acarrea y que abrimos las puertas sobre todo a la tecnología, a que los niños ya no sea únicamente un lápiz, una pluma, un papel, un cuaderno, un libro, etcétera, sino se le da grandes beneficios con las nuevas tablets, el que los niños participen, sean interactivos junto con los maestros. Sí, estoy de acuerdo con las nuevas tecnologías que el ILCE está implementando en la Escuela Técnica 43, donde está mi hijo en el taller de diseño de circuitos eléctricos. En mis tiempos no había estas herramientas, que es un medio para poder seguir el proceso de inteligencia. Primeramente lo veo más estimulado, o sea, tiene más voluntad, está más activo, o sea, reacciona más con más interés, se cuestiona más cosas, piensa más creativamente qué más podría tener o tener su laptop, ¿no? Qué más cosas le podrían integrar. Entonces, si algo le aburre o algo, inmediatamente le dice al maestro, ¿y por qué no hacemos esto y esto? Nos lleva a mejorar nuestra calidad de la educación, de la enseñanza. Antes el laboratorio era un tanto menos didáctico que lo que es ahorita con la nueva tecnología. Pues en las clases podemos jugar o ver videos más fácil o aprendernos algunas lecciones más rápido que antes, que era clase tras clase, estar viendo el mismo tema, y ahora pues con el pizarrón ya pasamos de una lección a otra y no es tan complicado como era antes. Nosotros estamos muy contentos, estamos muy a gusto con este proyecto. Yo sí los invitaría a que ellos lo llevaran a cabo. Es una apertura, es abrir la puerta a lo que es la tecnología y que los niños estén involucrados en ello, a lo mismo que el maestro. Sabemos que muchos maestros le temen mucho lo que es la tecnología, nos cuesta a veces mucho trabajo llevarla, pero creo que con todo lo que nos han llevado de la mano ILCE, pues lo hemos logrado. ILCE, el conocimiento nos transforma.